Señores, esto está que quema. Hoy no hay playa, puesto que no la quiero, no quiero salirme más. Pero está impresionante esto, esta playa está impresionante. Bien amigos, me acabo de mover a otra parte de la isla. Ahora me encuentro en Kuta, y acabo de llegar a mi hotel. Está muy bonito en realidad, me gusta. Estoy casi a 300 metros de la playa, como a mí me gusta. Vamos a hacer room tour para que vean mi habitación, que va a ser durante los próximos días en esta parte de la isla. Tremenda cama que tengo, espaciosa, 32 metros cuadrados, televisión plana, hasta mi maleta, mi mochila, tengo minibar, tengo caja de seguridad y una bonita vista. Be careful behind you, eh? Amigos, si me encuentro en la loca ciudad de Kuta, en la isla de Bali, esto es completamente diferente al área que me encontraba antes en Nusa Dua. Acá sí se ve, pero movimiento fuerte de gente, mucho comercio, mucho negocio. Este es el lugar donde vienen todos los que corren olas alrededor del mundo. Todos los surfistas vienen acá a este lugar porque es, wow, fenomenal. Vamos a ver qué encontramos por acá. Acabo de entrar a una tienda y me gustó una ropa de baño, 50 euros la ropa de baño, no me jodan, no señor, no pago 50 euros ni de baño por una ropa de baño. Me gusta el calor, pero esto sí está, creo, un poquito elevado por lo que realmente me gusta. Pero bueno, así es cuando uno viaja a un destino tropical caliente. Muy bien amigos, que estamos cerca del Ecuador, por eso es considerado como país tropical. Y ahora justamente estamos en la época seca, no hay lluvias. Qué tráfico, carajo. Solamente, y esto es todo lo que van para la playa, La verdad que estoy con una insolación en toda la piel, la tengo quemada, la cara, el pecho, los hombros, está que me duele horrible. Y hoy día, señores, pues sí, voy a evitar la playa, puesto que me he quemado bastante. Tanto me he quemado que hasta la cabeza me está dando vueltas. Y hay que tener mucho cuidado con la insolación, amigos. Mucho cuidado. Amigos, y si te está gustando mi video, no te olvides de darle like con la manito, toca la campanita para que te avisen cuando se suban más videos. Dale like, por favor, así de esa manera YouTube esparcirá mis videos alrededor del mundo y todos conocerán más de mí. Por favor, ayúdame. ¿Qué tal Hard Rock Café Bali?
definitivamente creo que aquí la vea nocturna es tremenda, ¿eh? Ya veo el mar atrás, a mí que me encanta, pero el día de hoy definitivamente le dije que no voy a ir a la playa, sí voy a pasear solamente, pero no me voy a chicharrar otra vez, no señores. Ahora vamos a tratar de cruzar si se puede. Oh, big waves. Playa con olas. Esta es la playa de los tablistas y está lleno de tablistas. Lleno de tablistas. Oh, wow. Amigos, y aquí me encuentro en la playa de Kuta, en la isla de Bali. Esto está lleno, pero de tablistas, gente y un calor, pero bárbaro, bárbaro. Que quema, señores, esto está que quema. Hoy no hay playa, puesto que no la quiero, no quiero salirme más. Pero está impresionante esto, esta playa está impresionante. La isla de Bali, claro. Vamos a ver qué encontramos, por adelante. Qué barbaridad con el calor, esto ya es demasiado, ¿eh? Estaba en los Emiratos Árabes, donde también es caliente, pero esto no hay comparación. Yo pensaba que solamente allí era caliente. Bueno, los meses de junio, julio, agosto es temporada alta aquí, mucho turismo, puesto que es la época seca, no llueve, y es la época que todos los turistas vienen a pasarlo muy bien por acá. Oh, thank you. Done. Just wait, drink. Yeah. Thank you, Julio. I have to drink that time. Oh, Supi. Supi lesson. Hello, Vladimir. Is it ready? Oh, there is Pizza Hut also. What about, are you in the mood to have pizza? No, thank you. Todo el mundo te ofrece acá tablas hawaianas, surfing. Te dan lecciones. Me hace recordar mi época de juventud cuando hacía surfing allá en las playas de Lima.
una cuestión de balance, no sé si me habré olvidado, pero que hay unas tremendas olas que no entran ni de vainas, ni de vainas. Creo que aquí hay que ser un poquito más profesional para meterte. Y a estas alturas ya no estoy para esa vaina ya. You know, I have to download this application. There's one application that shows you where the best places to eat here. Things that others also have recommended.
actividades que hay acá alrededor de la playa de Cuta, pero wow, un poquito agobiante, en realidad hay mucho por ver, te venden de todo y de todo, los clásicos souvenirs, cerveza, el agua de coco, te alquilan sillas por todos lados, sombrías por todos lados, pero si te vas a la playa sin sombría es suicidio, suicidio, suicidio. Nunca había sentido un calor tan fuerte como en esta isla. Realmente me chocó bastante desde el día de ayer, me sentía muy mareado y hasta dolor en el pecho, puesto que la ola de calor que me agarró fue muy fuerte. Y yo, claro, por descuidado, ¿no? Dije qué suave, qué fresquito, pero en realidad no. Es un calor, pero que te mata. Y hoy día se siente la pegada igual, bueno, creo que todos los días. Bueno, aquí todo el mundo esperando la hora del sunset, que tiene que ser más o menos entre una hora. Bellísimo el día. Y caluroso, claro.
vida es muy intensa acá, hay que tomarla más despacio. Bueno amigos, me encuentro en estos momentos en Kuta, el punto neurálgico de la isla de Bali, donde está todo el movimiento comercial, donde está la mayoría de turismo, el comercio, los restaurantes y todas las actividades que uno puede imaginarse pues están acá. Pero sí, me he dado cuenta, me he cambiado de una parte de la isla a otra y la diferencia es enorme. Estuve en una parte que era mucho más para familias, para niños, y era muy tranquilo, ¿no? Pero acá está esto, wow, mucha gente joven, porque me han dicho que aquí las fiestas son, pero de reventar, ¿eh? Así que ya lo veremos más tarde. Bueno, el hotel en este momento voy a descansar un poco porque me encuentro un poquito agobiado, sobre todo esa insolación hace sentir cansancio. Creo que voy a reposar un poco y más tarde voy a un mercado nocturno que me ha dicho que está muy bueno. Así que vamos a ver. Se viene acercando el sunset. La vista se pone espectacular. La gente espera con ansias este sunset. La gente ya está sentada ahí a los alrededores y todos esperando el sunset, que por lo que me han dicho desde aquí la vista es espectacular. Vamos a ver si es verdad pues.